en mi caso, yo la primera vez que vengo y está, a mí me encanta la política y fue bueno para saber los problemas que hay en la ciudad y cómo poder arreglarlos. Decime, les pido a los tres, vayan presentándose, ¿cómo es tu nombre? Liceo Pedernera, cuarto año, de la Escuela Pablo Albarracín. Bien, todos son cuarto año. O sea, a vos ya venías con una vocación al menos a este ámbito. ¿Cómo sería? Una vocación, a vos te interesa la política, la vida institucional. ¿Y qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Cubrió tus expectativas? Sí, estuvo bueno y... ¿Pudiste entender algo de cómo se maneja? ¿Se entendían los términos? Sí, entendí bastante. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Lautaro Leguizamón. Bien, y decime una cosa, en tu caso, vos venías con expectativa, vos te interesa menos el tema. Claro, sí. Viniste porque tenías que venir por el colegio. ¿Y no le pudiste sacar algún provecho, aunque sea aprender algo nuevo? ¿Qué te pareció? Y la verdad que algo entendí, pero como no sabía tanto de eso, no lo pude agarrar mucho. ¿Y vos tenés idea acá qué es lo que se hace y que nos importa a todos los ciudadanos, más allá que nos guste o no nos guste la actividad? ¿Vos sabés lo que acá se gesta? ¿Para qué es el consejo? ¿Tenés idea? Por lo que tengo entendido, como para llevar adelante la ciudad. Muy bien, porque acá es como el ámbito legislativo, acá se hacen las ordenanzas, se piden informes, eso más o menos lo pudiste percibir. Sí, algo puedo entender. Y que nos afecta en los temas varios de la ciudad, puede ser el pavimento, puede ser el alumbrado público o algunas otras cuestiones, eso más o menos lo pudiste captar. Sí. Eso sí. Bueno, algo te lleva. ¿Y vos, a vos qué te pareció? ¿A vos te gusta todo esto o al menos te inquieta? La verdad que yo conocí bien un poco de la política porque no conocía mucho. No tenés mucho conocimiento. ¿Cómo es tu nombre? Juan Isabel. ¿Cómo? Juan Isabel. Bien, Yael. Y decime, ¿en tu caso pudiste aprender algo? ¿Algo te sirvió? Sí. ¿Sí? Y ahora, además de las entrevistas que le hicieron a los concejales, ¿van a trabajar en el aula? Sí. Teníamos visto mostrar como un video, no sé, en la escuela. Bien. Esto es en el marco de la materia ética y ciudadana, ¿puede ser? Formación ética y ciudadana. Formación ética y ciudadana. Muy bien. Bueno, y ahora a trabajar. Digamos, ¿se van a dividir por grupos? ¿Sabes algo? ¿Cómo van a trabajar? No. Dale, porque es el que mal político. Es un trabajo, como un trabajo práctico, donde vamos a hacer un video resumido de las entrevistas que hicimos y en un grupo. Yo estoy con él, está en otro grupo. O sea, van a trabajar por grupo. Por grupo, sí. Finalmente. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista y espero que, bueno, a alguno le gustó más, a otro menos, a alguno aprovecharon más. ¿Y hacen muchas actividades fuera del colegio o pocas? No, pocas, no tantas, pero cuando las hacemos hay que aprovecharlas.